de visitar Flinders Ranges, que es uno de los lugares más bellos que tiene South Australia. A la miércoles. Según no sé quién, nos estamos yendo a conocer la Eyre Peninsula. No sé, es muy difícil de pronunciar para nosotros, chicos, no sabríamos. No encontramos tanta info en internet, así que vamos a hacer la Eyre Peninsula. El lugar más conocido es Port Lincoln. Bueno, recién arrancamos desde Port Augusta. Pero hay muchas cosas para hacer, playas. Animales, viñedos, granja de ostras, bueno, no sé, mil cosas. Un paisaje increíble, vamos a recorrer como 1000 kilómetros. Ah, la miércoles, que es mucho. Y bueno, vamos a buscar la primera noche a ver dónde dormimos. Llegamos al Reseria, Pitu. ¿Dónde vamos a dormir esta noche? Vamos a dormir acá. Mirá qué hermosa las vistas de la... Ah, no se ve. No se ve nada, chicos. No sé qué dice. Miren qué hermosas las no vistas que tenemos. Son reserias, sí, sin nada. No hay baño, no hay nada. Pero a nosotros no nos hace falta por hoy. Así que arrancamos tarde. Vamos a dormir a 44 kilómetros de Port Augusta. Y tenemos 36 kilómetros hasta el primer destino, que es Whyalla, el pueblo. Así que hoy es como la noche previa a arrancar la península. Llegamos al primer pueblito de la península. Whyalla, creo que es. Como siempre venimos al Visitor Center a que nos den un poco de información. Nos tocaron dos personas amorosas, nos dieron un mapita, nos marcaron todos los puntos. Así que acá lo tenemos, todo marcadito. Y vamos a recorrer un poquito. Un día divino de sol. Se puso bastante playa. Fresco el clima, cambió rotundamente. Sí, chicos. Bajó 10 grados, así que está fresquito. Y nos estamos yendo definitivamente de Whyalla. ¿Estamos yendo de Whyalla? ¿Para dónde vamos? Para cerca de Cowell, ¿no? Estamos yendo cerca de Cowell, a un lugar que se llama Porcupine. Tenemos 120 y pico de kilómetros. Sí. Tuvimos que grabar casi todo en off en Whyalla porque había un viento. Que te volabas, querido. Te volaba. Hermosa la playa, hermoso el color del agua. Muy lindo. Hermosos los miradores. Hoy es sábado, los locales estaban casi todos cerrados a la tarde. Nosotros fuimos tipo 5 de la tarde, 5 y media, 6. Igual quien se llevó el gran premio. El asado, ¿quién se va a llevar el gran premio? Querido. Hicimos un asadazo tremendo con unos amigos que nos encontramos acá. El Chiquilau, vamos Chiqui todavía. Así que bueno, estamos saliendo para allá. Vamos a dormir nuestra segunda noche en Cowell, por ahí cerquita. Enfrente del mar. Enfrente de Cowell. ¡Aguantá! Después se lo mostraremos. Nos vinimos a dormir a Porcupine, se llama el lugar donde dormimos anoche, en donde el council se puso la repileta y armó todos camping al lado del mar. Muy bien. Nosotros dormimos por allá. Por allá lejitos. Un camping que sale 5 dólares a la noche, que tiene unos baños nuevos, espectacular. Tiene ducha agua caliente. Ducha aparente por $1. Pero hay todos campings, como decir ahora. Acá puedes acampar free también. Y por allá, donde están las dunas de arena, hay más campings de 5 o 10 dólares a la noche. Pero todo con esta vista al mar. Y supuestamente allá donde estaban las dunas había lobo marino y nada. Nunca los vimos. Así que bueno, acá estamos, acá dormimos anoche y ahora seguimos para bajito. Vamos. Llegamos a Port Neil, el segundo lugar donde vamos a dormir en la península.
Pero primero vamos a mostrar el mirador que está por ahí atrás. Tiene una vista de la playa increíble. Bueno, llegamos a Tumbi Bay. Estamos en este pueblo que es más lindo. Más lindo. Se dan cuenta que paramos en todos los pueblos. Nosotros somos viajeros raros, pero paramos en todos los pueblos. Nos encanta ver qué tienen de especial cada uno. De puertos pueblitos nos encanta. Y este, como curiosidad, tiene que esa es la primera estación de policía. Y cuentan que no tenían lugar para dejar a los presos la noche a dormir adentro de la estación de policía. Entonces lo que hacían era, ¿lo ataban dónde? A uno de los postes, lo acá. Lo ataban en esos postes por la noche. Y al otro día, que suba la marea, los al sacaban. Otro día lo sacaban. Menos mal. Increíble. Bueno, vamos a seguir recorriendo este pueblito, que es muy divino, como todos los demás. ¿Cómo? Este es el post office viejo, ¿ves que tiene la fachada? Sí, dejan todas las fachadas atrás. Caminando las calles de Port Lincoln. Port Lincoln, vamos, mostrame un poquito el centrito. Miren qué hermoso todos los localcitos que hay, pero más que el centrito, a mí me gusta la costanera. Es la ciudad más grande de la bahía, claro, de la península. De la península acá de Air. Tiene más movimiento de gente, la que seguramente es un poquito más cara y donde no hay camping gratuito. Donde así que no nosotros. Hay camping gratuito, así que no, por ahí vamos a disfrutar del día. Disfrutar del día, pasear por el centrito, visitar un par de cositas que tiene y seguiremos a un camping gratuito más adelante. Más adelante, pero bueno, ya nos clavamos un tremendo fish and chips, ya nos bañamos, ahora nos vamos al supermercado porque es importante, chicos. Ah, acá hay super, acá hay supermercado. Kmart, acá hay baños, todo. Pi. Ay, qué susto. No nos podemos ir de Port Lincoln o de la Air Península sin comer qué. Pescado. Sin comer pescadito. Vamos a probar. Venimos al lugar más famoso de todo Port Lincoln. Vamos a probar el fish and chips. Yankee, ¿cómo dónde hay que pagar? Contale, ya que estábamos los chicos. Vinimos a Coffin Bay. Sí. Pero para ir al National Park, hay una foto que es una playa blanca, espectacular, hay que pagar. No tiene sentido pagar ahora porque mira cómo está, no vamos a hacer en la playa aparte. Así que bueno, vinimos a caminar un poquito por Coffin Bay, antes de ir para el camping. Miren qué hermoso, está lloviznando, así que allá atrás está el arco iris. Es un lugar súper tranquilo. Y Coffin Bay, que no lo dijo Gas, es conocido por su producción de ostras. Las granjas. Acá hay granjas, así que ahora vamos a ir a mostrarles cómo se ven desde arriba, en donde la gente a veces hace tour, pero caripa. Caripa el tour. Así que bueno, suspendido. Farm Beach, tan solos, solos y de un lago. Impresionante. No hay mucho sol hoy, así que por eso venimos de pasada nomás. De pasada y seguimos a la próxima y seguimos a la próxima y así. Que hay viento, pero bueno, nos gusta conocer todas las playitas. Dormimos acá nomás a 7 kilómetros anoche, así que estamos paseando por acá un ratito. La caminata matutina.
metimos una pasadita. Nos vemos, Pepín. Era el sol. Metimos una pasadita. Notamos que esta parte de la península tiene menos pueblitos así cerca como el otro lado. Sí. Así que estaba, metimos una pasadita por el... ¿Cómo se llama esto? Cummins Lookout. Por el Cummins Lookout. No, si fuera por vos, mira, ni un nombre, chicos, bueno, aprendió. Por el Cummins Lookout, que ahora se lo voy a mostrar, que es divino. Es una pasadita rápida como para verlo, porque es increíble la vista. Y estamos de paso para el próximo pueblo donde hay toilets. Donde hay y algunas facilidades. Así que bueno, ahora se los muestro. Van a quedar... alucinados. Impresionantes. Llegando a Xeringa Beach. Saliendo de Elliston, nos vinimos a hacer este recorrido que leímos que estaba bueno. Está lindo, lo hemos leído, no me acuerdo dónde por ahí. Pero bueno, como hoy estaba medio lluvioso, fuimos a Elliston, nos quedamos ahí, ayunamos, estuvimos tranquilos, descansando. Y hay una ruta de, creo que son como 10 kilómetros por todo esto acá. Sí. Das toda la vuelta por todo el acantilado, volvés a la autopista. Tenés esta belleza de vista. Hermoso. Vale la pena, un camino de tierra, pero está lindo. Y eso que hoy está fieruno, si venía un día lindo. Podés hasta tirarte a la playita. ¿Qué lugarete este? No, para Perú. No, bueno, tampoco tanto, caen unas gotitas. Pero miren lo que es este lugar. El mar está un cachín enojado hoy. No sé qué le pasaría. Miren, miren, le hacemos un 360 de este lugar. Miren, miren la cueva, qué divina. Hermosos los colores de las piedras también, me encanta. Muy. Llegamos al Point Labatt Conservation Park, donde se ven los leones marinos de Australia y de Nueva Zelanda. De Australia y Nueva Zelanda. Allá andan. Pero además de eso, lo más importante es hicimos un camino de tierra de ¿cuánto? 20, 30 kilómetros mínimo, con una tormenta que tenemos arriba, pero impresionante. Se nos viene la tormenta, miren lo que se siente. Así que esto tenemos que, lo menos rápido, tenemos que rajar, porque el camino está bien, pero tenemos miedo porque el pronóstico dice que va a llover toda la noche y todo el día mañana. Tenemos miedo de no poder salir. Entonces, vamos a rajar. Pero la verdad que valió totalmente la pena. Esta vista es impresionante. Y más con la tormenta ahí atrás. Impresionante. Hermoso que está acá, estamos en el High Cliff, que calculamos que debe ser ese que está ahí, no tenemos idea, pero calculamos que sí. Y acá se ven los pescados que Gas no pesca, chicos. O sea, se ven desde acá nomás, uno está así parado y se ven los pescados, pero bueno, acá el acá Pipo no dimos por finalizada la península de Air. Estamos, nosotros hicimos la B de la península. Ya estamos volviendo, como si fuese de Seduna del Oeste para Port Augusta. Damos por finalizada acá el video porque, bueno, generalmente todo va solamente la B de abajo.
Estamos en un lugar increíble que se llama Organ Pipes, que pertenece al Goler National Park. Y elegimos venir acá porque bueno, estas piedras que tenemos atrás tienen 1.500 millones de años y se formaron por erupción volcánica. Así que bueno, la verdad que el camino fue bastante bravo. Generalmente dice que es para 4x4. Nos olvidamos de leer eso. No tenemos 4x4. Metimos como 40 kilómetros por tierra, pero como no estamos en época de lluvia, el camino estaba bastante firme, sí. Complicado, pero firme, así que nos mandamos igual y vinimos igual. Y bueno, estamos solo acá, increíble, acabo de subir hacia arriba, sí. Impresionante. Y bueno, esta fue la península de él para todos ustedes. ¿Dónde nos pueden seguir? ¿Qué tienen que hacer? Contar un poco a la gente. Sí, síganos principalmente en Instagram, estamos como El Mundo por Dentro, El Mundo X Dentro. Muy bien. Tenemos, bueno, este canal de YouTube, obviamente, también tenemos un canal de YouTube de cocina que se llama El Mundo por Dentro Cocina. Uh-huh. Y también pueden encontrarnos en todas las otras redes que, bueno, ya conocen como Facebook, Twitter. Principalmente en TikTok. En Instagram. Sí. No se olviden, como siempre, se me suscriben, me apretan la campanita, así les llegan los videos que subimos. Y bueno, nada más. Nos dejan comentarios, como siempre decimos. Espero que disfruten de los videos que hacemos para ustedes. Es más que todo, este video lo hicimos porque es muy difícil encontrar información sobre todo esto cuando uno busca en internet. Así que bueno, realmente vale la pena hacer la península. Paisajes. Es muy ventosa, pero tiene unas playas impresionantes. Sí. Bueno, hasta el próximo video. Adiós. Chao, chao.